Amén. Buenas tardes ya, días todavía. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición y un honor poder estar aquí de vuelta. Les decía el último servicio que ya tenía más de un año que el pastor no me invitaba. No se crea. La verdad siempre estoy muy agradecido con el pastor Ledesma y con Isaac por siempre abrirme las puertas de esta congregación. Y siempre me siento en casa y les quiero dar las gracias a ustedes, al pastor, como le digo. Vengo promoviendo el nuevo disco que es En Vivo desde Israel. Esta es la segunda vez que fui. Hace un par de años tuve la bendición de ir por primera vez y es donde grabamos Live in Israel parte 1. Y esta vez fui con Michael W. Smith. Los que no conocen Michael W., él es el que escribió ese canto de Agnes Day, el que acabo de tocar. Y una historia de ese canto, cuando estábamos en Israel, hicimos un concierto en Tiberías, viendo el mar de Galilea. Entonces, en abierto se ve todo el mar en una tarde hermosa. Y cuando él comenzó a cantar este canto, llegó un viento increíble, que todos con las manos alzadas. Y cuando paró el canto, paró el viento. Entonces, la verdad, sentir la presencia de Dios en Israel es otra cosa del otro mundo. Y fue una gran bendición poder estar involucrado en ese viaje. Otra cosa que les quería comentar es que sigan orando por mí, por favor, por mi ministerio, porque siento que Dios me ha puesto en una plataforma con los americanos, con la gente angla. Y ahorita con toda la división racial que hay y todo lo malo que se ha hecho de los hispanos, de nosotros, siento que Dios me puso en esa posición para poderle mostrar a ellos que primeramente nosotros los hispanos amamos a Dios con todo nuestro corazón, somos talentosos y que somos muy trabajadores. Entonces, y la verdad, no comprendo cómo Dios me pudo escoger a mí y me haya puesto en ciertos lugares con ciertos ministerios, como acabo de regresar de Alaska con el doctor Charles Stanley, y ven todo el grupo que tienen, y yo soy el único hispano siempre que estoy en esos lugares. Entonces, por favor, sus oraciones, porque yo sé que tienen un ojo en mí y nada más están viendo pues cómo somos, estoy representando a cada uno de nosotros. Bueno, este próximo canto, les comentaba que pues fui a Israel, nos vamos a dar un viajecito a Israel. Ahorita siempre me decía a la gente que por qué no grababa algo más movido. Y cuando comenzamos con los planes con Israel, se nos hizo hacer un canto con pura música mesiánica. A los que no conocen esa música, le decimos chunta chunta, pura música chunta chunta. Entonces fuimos, tocamos este canto y fue uno de los favoritos. Entonces el próximo disco que haga va a ser puro chunta chunta. Hay un canto adentro que yo sé que lo van a reconocer. Necesito que me ayuden con sus palmas, pero que también vean el video para que vean todo lo que vivimos allá en Israel en este viaje. Gracias, Dios les bendiga. Thank you.
aplauso a Dios por la vida de Uriel Vega. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad?